La situación concretamente son tres. El Consejo Deliberante había autorizado a endeudarse con el Banco Vice para adquirir equipamiento en la Municipalidad del Chañar por 40 millones. Finalmente se firmó un contrato por 92 millones y vos decís, bueno, la inflación. El tema es que en cualquier municipio o en la provincia también, vos no podés comprometer futuras gestiones de gobierno para que paguen, o sea, lo tenés que pagar cuando termine tu gestión. Y esto, bueno, no se dio así exactamente. Por otra parte, se hizo una licitación para poder vender vehículos de la Municipalidad de San Parecido del Chañar. Se presentó una sola empresa, esa empresa pidió cambios allí en los términos de licitación, lo cual no es legal. Se hicieron esos cambios y compró los vehículos, le dio al intendente cheques que tenían errores de confección, errores en la fecha o errores en el número. Los cheques fueron recibidos como buenos, después cuando fueron a cobrarlos obviamente no tenían fondo y los vehículos fueron entregados a esta empresa Velu que conduce Mario exactamente. Y después el tema de los loteos, un tema bastante caro a los intereses de los neuquinos, que poder acceder a un lugar donde construir la casa es el anhelo, el sueño de todos. Allí en San Patricio del Chañar se abrió una inscripción, se anotaron 800 personas que estaban necesitadas de tener una vivienda, y una comisión dijo, bueno, hagamos los 320 que son los loteos social, que van a ser gratis, y el resto se lo damos a una empresa que les va a dar un terreno, pero les va a cobrar. En esos 320, por lo menos, se pudo detectar 12 personas que tenían relación directa con el intendente o algún funcionario de la gestión de Ramón Osés o algún concejal. Bueno, son tres denuncias que en principio fueron presentadas por el abogado Carlos Fernández, después es Juan Manuel Coto, está la persona que está a cargo de llevar adelante este trámite ante la justicia. Entérate de todo lo que pasa en la ciudad, la provincia, el país y el mundo en Chañar Digital. www.chañardigital.com.ar. Un diario digital que te informa en serio.